Hola, hola familia, bienvenidos una vez más al canal. Y hoy vamos a estar pues disfrutando de un pinto cubano aquí en el área de Kissimmee. Así que síganme que se las vamos a enseñar. La exposición esta se llama Mi Tierra y tiene muchísimas cosas que ver con Cuba. Vamos a ir cuadro por cuadro porque lo que ustedes van a encontrar aquí es algo extraordinario. Este pintor del que les estoy hablando pues se llama Carlos Vega y estudió en la Escuela de San Alejandro desde el año 1987 hasta 1993. Es un pintor graduado en la Escuela de San Alejandro en Cuba. Miren, en esta sala pues tenemos cuadros de diferentes tamaños. Tienen esos cuadros grandes ahí. Tienen estos cuadros más pequeñitos, pero a nosotros nos gustó muchísimo esta sala de acá y es por la que voy a empezar describiéndoles los cuadros. Miren, este que ustedes ven aquí se llama Velasquain y tiene un valor de $5,000. Ahora, detallen el cuadro ese. Miren cómo es un señor pues de la tercera edad en Cuba vendiendo pues sus caramelitos. Vende papel sanitario, pues vende lo que sería un colador, vende cuchillitas. Y miren cómo están las calles de Velasquain. El cuadro se llama Velasquain y es que el señor pues está vendiendo en la calle Velasquain. Pero miren el grado de detalle que tiene. Pueden encontrar pues una libreta aquí. Y algo que me gusta muchísimo es la mirada del señor. Enfóquense en la mirada del señor. Miren esa mirada y díganme qué es lo que ustedes interpretan. Espectacular. Miren, este cuadro aquí se llama Bernal y como les digo, miren la mirada de esos, pues tiene aquí en su mano una foto de cuando era niño con sabe, con un quinqué. Pues mírenlo acá y miren cómo ya de viejo pues está vendiendo su quinqué, que me imagino que tenga pues un valor tremendo para él, pues lo está vendiendo para ganarse algún dinerito. Y como ustedes pueden ver, es en la calle Bernal. Miren los balcones, miren todo lo que significa este cuadro. Está espectacular, señores, espectacular. Miren cómo tiene incluso una jaba de mimbre con telarañas, porque el pobre señor no tiene nada que echarle a su hábitat. Y miren cómo pues tiene balcones insolados en su ropa. Miren cómo usa una gorra industrial pues con muchísimo orgullo. Este es uno de los cuadros que nos gustó muchísimo. Magi me estaba diciendo que es una foto de la campaña de alfabetización. Miren, aquí les presento a Carlos Vega, pues él es el pintor de todos estos cuadros espectaculares que ustedes están viendo aquí y que hace semejanza a toda la cultura cubana. Es que Carlos Vega y yo pues nos conocemos hace muchísimos años. Carlos Vega es amigo de mi tío Gustavo, un pintor de Cuba, y a lo mejor no se acuerda de mí muy bien, no sé si te acuerdas o no. Exacto, yo era bien chiquitico, pero sí fui a su casa en algunas ocasiones y nos ha dado una alegría tremenda pues encontrarte aquí, encontrarte en esa galería con estos cuadros espectaculares que no eres capaz de imaginarte, Carlos. Estamos súper contentos de estar aquí. Te estoy llevando la mano. Oye, te estoy diciendo, esto nos ha encantado porque te digo, es algo increíble. Carlos, a ver, cuéntame cómo fue que tú te inspiraste para hacer esta obra maestra que tenemos por acá. Cuéntame eso. Bueno, cada vez que iba a buscar a mi esposa Blanco, afuera había un señor y yo aprovechaba y mientras esperaba a mi esposa, le hacía el dibujo, el boceto. Wow. Y ahí sube la idea. O sea, que el señor es una persona real, es una persona que existe en Cuba. Realmente estaba viendo el farol que fue a aparecer. Oh my God, o sea, que es una historia real que tú dejaste en el cuadro. Para cómo el hombre se llama Raúl. O sea, no me recuerdo, pero claro. Raúl. Sí, wow. Que me gusta hasta el símbolo. Increíble. Yo te digo que esa historia va a llamar muchísimo la atención porque es que eso nadie se lo va a imaginar. Tú sabes, todo el mundo va a pensar que esto, a ver, ejemplifica pues lógico la vida de Cuba, que es lo que hay en Cuba, que sabes, qué es lo que tenemos ahí. Uno que me gustó muchísimo es el de Chaplin allá atrás,
que lo voy a firmar ahora porque es como el clásico de que se están comiendo una suela de sábado en Cuba. Es el clásico. Pero nadie se va a imaginar que estos señores pues son gente que realmente existen. ¿Sabes? No es que sencillamente. Y la señora me partió el corazón. La señora, Dios mío. Y está vestida de veneciana. O sea, que es eso, ¿no? Wow, ¿verdad que sí? Es una señora vestida de miliciana que se ha pues dado a la vida del alcohol, pues a no tener nada. Y miren cómo capta exactamente cuál es el sentimiento de esa señora. Dios mío, qué bonito. Miren, señores, y este es el cuadro que les estaba hablando, que se llama Genios. Y es que pues ahí tenemos a Charlie Chaplin. Muchos conocen pues el video que tiene Chaplin comiéndose una suela de zapato. Pues eso es lo que tenemos diariamente en Cuba. Todos los cubanos pues están comiéndose una suela de zapatos del trabajo tan grande que están pasando, y es también hecho en la calle Genios. Este es el cuadro que se usó pues como cuadro de la exhibición, que se llama Mi Tierra. Está realmente espectacular, señores. Muy, muy, muy bonito los cuadros que van a encontrar aquí, y de muchísimo profesionalismo. Esta figura, a pesar de que es negra, sale en el truco, ¿no? Mi vida, ¿y cuál era la explicación del cuadro ese? Que no lo escuché bien. Oh, porque esto dice infante africano. Y está como la religión afrocubana, está, tú sabes, de África, la pantera, las raíces. Pero está San Lázaro. Oh. El viejo Lázaro y la Virgen de la Caridad del Pobre. Y están dentro de ella, como que su creencia. Wow. No, y aquí en el Arlequín me encantó el romerillo. No sé si usted quiso hacer aquí la pasiflora. No, sí, esas florecitas que están en todos lados, las aceras, las flores. En los girasoles, de verdad que me apasionan. Y las meninas de la entrada, que son españolas, con los detalles. Wow, el cuadro que tenemos aquí se llama Arlequín, y normalmente pues un arlequín o un payaso pues es una persona que está supuesto a estar extremadamente contento, que está supuesto a estar pues dando la alegría a los demás. Y miren la cara de ese arlequín, del sufrimiento de ver cómo está su Cuba, cómo está su Habana. Algo que nos ha impresionado es cómo él inserta de cuadros, es decir, figuras, personajes de cuadros del Renacimiento, de otros pintores, y los inserta en La Habana. Por ejemplo, esa que está ahí, rubiecita, es una de las meninas de Diego Velázquez. También insertó el Arlequín. Este que estaba Leo hablando ahorita por acá, es un poeta cubano y tiene versos de su poesía, tiene letras de canciones de Sabina, él inserta muchas cosas en su cuadro, tan maravilloso. De esa manera yo dije, esto no será un pichón habanero, sí, por el perrito de que es el pichón habanero. Y la crítica de las niñitas de Cuba, el pichón habanero, la raza de perrito, ¿no? Como quería pintar la leña, la rubia y la africana. Ya tenía toda la agenda que compone a La Habana, Cuba. Y así es que precioso. No existe, esta no es de Velázquez. No, se parece a la de las Medinas. Exacto. Se parece, pero, es española, no es. Pero es por la calle Carmen, ¿no? O Carmen no, es esta. Esta es infame. Carmen es esta, que es una española. Como la pastilla de Carmen de la Española. Y la famosa Carmen de toda la zona. Sí, en la calle Carmen pinto a una guitarrista. Sí. Acá, como falta, en el turno, o sea, cada nombre original de una calle de la calle. Óyame, señores, he estado conversando muchísimo con Vega, porque es que, como yo les dije, yo conozco a Vega pues hace muchísimo tiempo, desde que vivía en Alamar. Él es muy amigo de mi tío Gallardo. Entonces me estaba contando que aquí pues al principio pasó trabajo, que tenía que ir a Junti para trabajar. Fue muy, muy, muy difícil pues llegar a tener una exhibición en esta galería, pero que gracias a Dios pues aquí la tiene. Y los cuadros que estamos viendo son espectaculares, muy espectaculares. Y si a ti te está gustando este video, pues espero que me dejes un like,
que te suscribas, es muy importante. Déjame un comentario, dime si te gustó, si te gustaron los cuadros, si te gustó la explicación. Y vamos a seguir dando una vuelta por la galería porque están cuadros geniales por ver aquí. Juan Carlos Flores es de los poetas más importantes de su generación. Se suicidó en el 16, yo me fui en el 16 y un mes después se suicidó. Era mi hermano, todas las tardes iba a la casa, todas las tardes, durante más de 20 años iba a mi casa. La mirada de ese señor que vivió en paz descanse. Estábamos conversando con su esposa, que además de ser su musa, su representante, su contadora, su todo, me estaba contando que la directora de la galería le estaba pidiendo seis cuadros que fueran más o menos de una medida pequeña, porque todos los de él eran grandes. Y él dijo que no tenía tiempo, que no los podía hacer, y ella dijo, sí los vas a hacer, aunque sea cuatro. Y él una semana hizo dos y otro hizo dos más, que ahora se los vamos a enseñar. Estos son los cuadros que se hicieron en tiempo récord. Este que está aquí se llama Amargura. Y en La Habana pues hay una calle que se llama Amargura, pero no es solo el que el cuadro esté ambientado en la calle Amargura en Centro Habana. Es que la amargura de las personas que están ahí en ese lugar, pues es lo que más bien le da nombre a este cuadro. Y este cuadro de aquí se llama Economía, y como ustedes pueden ver, es las calles de La Habana llenas de huevos fritos. Y es que en Cuba, pues el plato fuerte, la mayoría de las personas, pues a lo que tienen acceso es a comer huevos. Es lo más barato, todo lleno de huevos por todos lados, huevos fritos, y es porque en todas las casas ese es el plato principal de los cubanos. No tienen realmente dinero para comprar otra cosa. Otro espectacular es este cuadro que se llama Jesús María. Es el barrio en Cuba de Jesús María, también muy conocido por los cubanos, todos lo conocen. Pero miren cómo pusieron a Jesús y a María aguantando pues el cuerpo sin vida de Jesús. En este cuadro de aquí, que es Jesús María, porque es el barrio de Jesús María, está la película que está Jesucristo, pero es el cuadro famoso La Piedad, que es el de la todo tiene que ver. Y en este de aquí, que se llama Neptuno, por la calle Neptuno, él pinta el campesino, pero un pez alegórico a lo del mar de Neptuno. Y este cuadro se llama Príncipe, pues está en la zona del Príncipe, en La Habana Vieja también. No creo que haya una exhibición que se sumeja más en la cultura cubana que esta que estamos viendo aquí. Realmente es una exhibición extraordinaria. Es pequeña, pero cada cuadro tiene algo extraordinario que tú lo miras y siempre descubres algo nuevo. Es impresionante, realmente es impresionante. Y es que estoy emocionada como una niña que descubre cositas nuevas. Miren los baobabs, los árboles del libro Principito, los baobabs que decían que si eran muy grandes destruir el planeta. Miren cómo están destruyendo La Habana. Eso es lo que están haciendo, corroyendo las paredes, destruyendo los edificios, los baobabs del Principito. Señores, y aquí a esta exposición han venido personas de todas las nacionalidades. Por ejemplo, estos muchachos que tenemos en espalda, pues ellos no hablan español, solamente hablan inglés. Y aquí hemos visto pues colombianos, venezolanos, personas de Panamá, había una persona de Uruguay, lógico, han venido muchos cubanos también, pero han venido de todas las nacionalidades aquí. Señores, y yo realmente estoy fascinado con la obra de arte de Carlos Vega. Es la primera exhibición que vengo, y aquí realmente hay cuadros desde $250, que están muy, pero muy en buen precio, hasta estos de aquí, que cuestan $5,000. Pero todos estos también están en 3,000, 3,000, 4,000. O sea que realmente es algo que cualquiera le encantaría tener en su casa.
uno mira los cuadros de nuevo, descubre cosas nuevas. Y yo estaba hablando con el pintor y yo le dije que se me parecía el cuadro de Diego Velázquez, Las Meninas. Y él dijo, no, es que yo quería pintar una rubia, una trigueña y una africana. Y entonces en la calle Infanta pintó una rubia que son las infantas, las nietas de los reyes de España. Todos esos principitos se llaman Infanta, las niñas. En la trigueña, en la calle Carmen, pintó una española, como la otra, como una famosa Carmen española. Y la africana, que está por allá, ahí identifica todas las etnias que hay en Cuba, los africanos, los rubios, los trigueños, que eso fue lo que quiso hacer. Bueno, familia, y hasta aquí el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Nosotros nos ha encantado todos estos cuadros. Miren, Maggie parece una niña disfrutando de los cuadros y de la explicación de Carlos Vega. Tremendo pintor, tremenda obra, tremendo significado que tiene. Definitivamente creo que deberían buscarlo, seguirlo, porque tiene un profesionalismo y los cuadros nos han pues deslumbrado. Así que sin nada, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Y este era necesario porque le estamos enseñando toda la cultura cubana en cuadros. Nos vemos, familia.